Que ha demostrado después de muchos años ser una persona íntegra, una persona capaz, una persona limpia, es un hombre de familia, es una persona que está ocupada y preocupada por su ciudad. Yo creo que vemos muchos que estamos preocupados por Tijuana, pero en realidad hay pocos que se ocupan por ella. Y el caso de Jorge es de las figuras que en lo personal yo considero que más ha sobresalido en ocuparse de Tijuana, en hacer algo. Hay muchos que decimos que está mal, muchos que hacemos un diagnóstico de que está mal y pocos los que en realidad ponen su granito de arena, y yo creo que Jorge ha puesto más que su granito de arena en la trayectoria que nos ha demostrado a lo largo y ancho de su vida profesional. Mira, doña Julia y su gente se cambiaron al PRI. Tenían 24 años con el PAN. Son del Infonavit Presidentes. Julia Llanes, 24 años, siempre trabajando desde Rufo Apple, pero en esta vez estamos apoyando el proyecto del doctor Astizarán. Por aquí este grupito que tenemos de gente son gente que trabajó en las campañas del PAN conmigo en los diferentes distritos, como antes trabajaba. De esta forma lo estamos haciendo con el doctor Astizarán. Por aquí tenemos un joven que fue brigadista en los tiempos que yo trabajé, y él ha decidido apoyarme ahorita en la invitación de toda la gente que tenemos de este sector. Nosotros, desde pegar sticker, andar el engomados, poner lona, la invitación, la promoción, en lo territorial, en todo lo que se lleva a una campaña. Porque creemos en el proyecto del doctor Astizarán, creemos que es el proyecto que a la comunidad conviene. A nosotros como ciudadanos debemos de ver la conveniencia de ciudadano, y el doctor, su parte humana nos convenció, por eso estamos decididos a apoyar el proyecto totalmente. Aquí estamos hablando, son 60 familias que otras veces hemos participado con el proyecto de Acción Nacional, en esta vez lo vamos a hacer con el doctor Astizarán, el proyecto del PRI. Definitivamente los candidatos que trae, tan repetitivos, las mismas caras, las propuestas ya viejas, propuestas que no convencen a uno mismo, imagínate al otro ciudadano. Salvador Cortés se quita la camiseta de Monraz para ponérsela a Astizarán.